Para dar un contexto y dar un poco en qué situación nos encontramos, desde el mes de diciembre del año pasado se vino llevando adelante un plan de precios justos en los cuales se le dio cierta previsibilidad al incremento de los precios de combustibles a razón de un 4% todos los meses. Y al día de hoy hemos visto un incremento de precios hasta el 31 de octubre de un 60%. El tema es que durante el mismo periodo los restantes bienes de la economía subieron un 120%. Entonces, esta asimetría de precios es un poco lo que está poniendo en relieves hechos concretos en los cuales las personas pueden corroborar que un litro de leche en cualquier supermercado sale 600 pesos y un litro de nafta super sale 300. Entonces, hay algo que está mal, o la leche es muy barata, muy cara, o la nafta super está muy barata. Y esto, a su vez, genera otra situación que se la percibe cuando viajamos a provincias como Misiones o sobre Corrientes o Formosa, que están próximas a la frontera, en la cual vemos un flujo de vecinos de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Mendoza, de Bolivia, que vienen a comprar todos los litros de combustible, pero para ellos les parece un chiste el precio. Comparado a lo que les cuesta a ellos en sus países, el precio de los combustibles en Argentina es menos de la mitad. Y esta asimetría también está generando, bueno, todas las situaciones de contrabando, que por ahí vemos noticias que están con el tráfico cotidiano de combustible hacia estos países, porque realmente la diferencia de precio es enorme. ¿El abastecimiento es porque se están limitando o porque no llega la cantidad necesaria para el mes? Bueno, a raíz de esta política de precios, también las empresas petroleras fueron asignando un cupo a cada estación de servicio. Entonces, para que la gente lo comprenda, es como que yo preparo una cena para 8 personas, pero me caen 12 a cenar. Un sábado a la noche, no, los supermercados están cerrados, ¿de dónde saco carne para poner en la parrilla? Tengo que dividir lo poco que tengo entre los nuevos comensales. O sea, en la paradoja, ¿quiénes son estos nuevos comensales? Son toda la demanda que estamos recibiendo de países vecinos. Y esto es un poco lo que está generando esta situación de quiebres de stock, en la cual tenemos noticias no solo acá en el Chaco, sino en la Patagonia, en la Pampa Húmeda, que están las estaciones de servicio con quiebre de stock, justamente porque está faltando volumen de combustible en todas las estaciones de servicio de todo el país. ¿Crees que después del mes de octubre esto va a cambiar? Bueno, sabemos que es un cambio que va a haber en algún momento a partir de diciembre con nuevas autoridades del Gobierno Nacional, y estos cambios son un poco la expectativa que se está abriendo en cómo va a ser ese cambio y quién lo va a hacer. Pero en el mientras tanto y en el día a día tenemos que ir mirando la situación particular tal cual se nos presenta. Vos decías un litro de una comparación, ¿no? De un litro de leche a un litro de nafta. Y después el resultado va a ser una constante que de 300 pesos se pase a 600 o 700. Para el que consume va a ser un cambio abrupto imprescindible. Y para ustedes realmente va a ser lo correcto, pero porque no han tenido esta suba diaria. Sí, miren, yo les quiero ser sincero, hoy el precio del combustible real tendría que valer un litro de leche y ustedes me dirán, pero si sale la mitad, ¿quién paga la mitad? Porque alguien tiene que pagar. La pagas vos, la paga él, la paga el señor que me está mirando, la señora que está mirando esto, aunque vaya en bicicleta al centro. Porque ¿de dónde sale la diferencia? Sale de un subsidio que se financia con los impuestos nacionales. Y esto también hay que explicar de por qué el precio está donde está. Esto realmente en algún punto merece un análisis más estructural de economía, porque estamos viviendo una ficción que en algún momento esa ficción va a terminar, y cuando veamos el título The End, ahí vamos a saber las cosas tal cual son.